esta noche tan chunga para el fútbol español. Que no es la primera, ¿verdad? En los últimos tiempos. No nos vamos a remontar al siglo pasado. Pero lo que hemos vivido hoy seguro que te suena. Adiós a las primeras de cambio en la tanda de penaltis. En octavos de final, hoy contra Marruecos. Y lo mismo nos pasó en la Eurocopa pasada. En la tanda de penaltis, en esta ocasión contra Italia, llegando a semifinales. Y lo mismo nos pasó en el Mundial anterior, en el de Rusia. En octavos de final, en ese caso ante Rusia, también en los penaltis. Pues igual hay que entrenar más los penaltis. El caso es que se nos está quedando cara de ese boxeador que no deja de dar golpes al rival en el cuadrilátero, pero nunca lo tira a la lona. Tocamos y tocamos y tocamos y tocamos y volvemos a tocar. Somos los reyes de la posesión, pero no le hacemos ni pupa, ni en la mandíbula, ni en el cuerpo, ni nada. El boxeador que tenemos enfrente no cae a la lona ni una vez. Y además, exactamente en los tres últimos mundiales nos ha pasado lo mismo. Ya sé que queda un poco lejos, y hoy toca hablar de lo de hoy. Pero en el Mundial de 2014, que veníamos de ganar la Eurocopa y ganar el Mundial, posesión, dominamos. En el segundo partido del Mundial estábamos fuera. En el segundo partido del Mundial de la fase de grupos. Eso en el del 2014, con Del Bosque y con una generación todavía de todos los campeones. 2018, con Lopetegui saliendo y llegando hierro por todo lo que pasó. Posesión, 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 toque, toque, en octavos de final, para casa. Llega 2020, eso fue con hierro. 2022, ahora con Luis Enrique, posesión, posesión, posesión. Pero es que no tiramos a puerta. Y nos ha echado hoy Marruecos. Enhorabuena, por cierto, a todos los marroquíes, que sé que sois muchos, en España y en Marruecos, que escucháis El Larguero, escucháis La SER. Enhorabuena, porque es uno de los días más felices, posiblemente el día más feliz, en la historia del fútbol marroquí. Pero a España no le vale contener la pelota. Algo nos tendremos que plantear o replantear, porque este modelo de tiki-taka, sin los que hacían el mejor tiki-taka del mundo, parece que no funciona. Y en cuanto un equipo se nos encierra, de ahí no sabemos salir. No hay plan B. No sabemos qué hacer. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Hemos tirado en 120 minutos, dos veces entre los tres palos. Dos. En 120 minutos que ha durado el partido. Los 90 más la prórroga. Y claro, esto es un deporte que se llama fútbol y si no metes gol no ganas. Y si no tiras a puerta, no metes gol. Dos tiros entre los tres palos. Bueno, es la noche del fracaso de la selección española. Del fracaso rotundo de Luis Enrique. Que sí, venía a hacer una gran Eurocopa y una gran UEFA Nations League. Pero en esta se la ha pegado. Y se la ha pegado la selección española. Mucha posesión, mucho golpe sin tirar al púgil rival a la lona. Nos esperan y al final, otra vez en los penaltis, nos echan.